De Boedo a París. Crónicas poéticas. La columna de José Muchnik. Y en un vuelo imaginario cruzamos hacia Europa y nos encontramos en París con José Muchnik. ¿Cómo le va, José? ¿Qué tal, amigo Teuco? Y amigo, disculpe, primero, ya estoy, digamos, ansioso de presentar al amigo Teuco. Digo, usted amigo parece Picón, esos jugadores de fútbol que patean la pelota antes de pensar a quién le tienen que hacer el pase. Así que... Así es, porque hoy tenemos un invitado especial, el amigo Leopoldo Teuco Castilla, que ya lo tuvimos hace un tiempo, que nos habló de los bosques de poesía. Fue él uno de los promotores, es él siempre uno de los promotores de revitalizar la poesía de los bosques con los bosques de poesía. Y ahora larga una nueva movida con un grupo de gente también. Teuco siempre trabaja en solidaridad con otros poetas, otros compañeros. Y esta movida se refiere al Grito a la Tierra, un festival donde se junta todo tipo de expresión artística. Y por eso lo invitamos, para que le damos la palabra al amigo Leopoldo Teuco Castilla, para que nos hable de por qué surgió esto, cómo surgió, qué se va a hacer, en qué va a consistir. Tenemos poco tiempo, unos 20 y pico minutos, pero vamos a tratar. Buenas tardes, Teuco, buenos días, Teuco, mejor dicho. Buenos días, José, buenos días, Néstor. Bueno, muchas gracias por invitarme. Les cuento, el Grito de la Tierra es un movimiento que propiciado por CONASUL, la convocatoria por la naturaleza como sujeto de derechos, que presentó ya una ley para que se la declare la naturaleza sujeto de derechos ante el Congreso, en el Congreso, y convocada por Juan Falú y por mí, una multitud de artistas de todo el país se han unido para hacer una serie de festivales en distintas provincias, en Cava y en distintas provincias, para protestar por la entrega de las reservas ecológicas y de los recursos naturales del país por parte del gobierno actual, para que sean explotados impunemente por capitales y gobiernos extranjeros, entre ellos, por ejemplo, lo del litio, sacrificando los humedales, hasta la tala incriminada de los bosques, entregando los puertos fluviales al extranjero, con la apropiación impune de las tierras de los pueblos originarios que legalmente le pertenecen. Además, el saqueo de las empresas mineras, haciendo la vista gorda ante la expoliación de la riqueza ictícola por Gran Bretaña y otros países extranjeros, o la del petróleo en las Islas Malvinas. En fin, toda una acción feroz sobre un patrimonio que no es solo de nuestra generación, sino que le pertenece a todos los argentinos de las generaciones venideras, y sobre la cual este señor se cree propietario y no tiene el más mínimo derecho. Una acción absolutamente cipaya y verde de patria, que ha recibido la respuesta con el esfuerzo que son ellos, el esfuerzo de, como te digo, de decenas de artistas de todo el país, músicos, pintores, poetas, bailarines de distintas provincias, que van a hacer casi unos 30 festivales en toda la geografía argentina, de los cuales ya tienen fecha acordada más de la mitad, y que quieren dar testimonio de que la cultura
no va a soportar este estado de sitio al cual este señor pretende confinarla, en el cual este señor pretende confinarla, como lo ha hecho atacando pilares fundamentales del sostenimiento de la cultura del país, como son las universidades, atacando a la ciencia, eliminando los recursos para todo aquello que signifique violar ese piso inviolable, por otro lado, porque es una ingenuidad creer que lo puede violar, ese piso inviolable sobre el que se cimenta la memoria y el futuro de todos los argentinos. Los artistas, estos artistas que son los verdaderos hacedores de esta empresa maravillosa, no se callan y no se van a callar. Y esa es la maravilla de este grito de la tierra que se alza no solo en homenaje, sino también en desagravio a nuestra tierra, a nuestro país, a nuestra sociedad. Amigo Picón, a ver, usted, esto le toca, el grito de la tierra y el grito también del agua, el grito de todos los recursos naturales. No, creo que la enumeración que hiciste, Teuco, es muy importante, casi resumiste todo lo que viene atacando desde que asumió este gobierno, no porque otros gobiernos lo hayan defendido a ultranza. Sabemos que en las provincias ha primado muchas veces el interés, de las grandes empresas multinacionales, como en Salta, las cosas que ha dicho el gobernador, que se lleven todo, no es que se lleven todo y que no paguen nada prácticamente. El año pasado decía eso, pero que este gobierno a nivel nacional viene a profundizar esa línea. Por eso es importante, me parece, que además de detallar cada una de esas agresiones que ha sufrido nuestra tierra, que repercuten en los pueblos originarios fundamentalmente, y algunos dirán ¿por qué? Y porque son los que han sido corridos de algunos lugares donde antes no se consideraban riquezas y ahora también los quieren alejar de esos lugares. El extractivismo, destructivismo que le dice Mushnik, lo ha llevado a eso. Las expresiones del grito de la tierra, Teuco, son de músicos, poetas de cada uno de los lugares, de cada uno de los lugares, efectivamente. Contanos un poco, ya hubo un primer festival, ¿cuál es el próximo? Como un primer festival, el festival que prendió la mecha, digamos, fue en Toray, en La Pampa, y ahora vienen, se suceden otro en Santa Rosa, también en La Pampa, en San Luis, en Merlo, en Catamarca, Santiago del Estero, Rosario, Salta, Córdoba, Neuquén, Cava, en Cava hay dos, Santa María de Catamarca, Tilcara, en Jujuy, La Plata, San Juan, en fin, y siguen en La Rioja, Agua de Oro en Córdoba, en Mendoza, en fin. Y sigue la lista. O sea, todo el país se alza en un solo canto de indignado y noble, ¿no? Porque tal vez este señor se olvida de que nosotros venimos de la tierra, somos hechura de la tierra. En fin, pero también la tierra a veces parece que tiene estos pequeños errores. ¿Qué le parece, don Picone, que si nosotros desde Radio Rebelde, desde Crónicas Poéticas, podemos reproducir, anunciar cada todos, festival a medida que van a cada uno, festivales? Sí, sí, usted, sí, sí. Usted nos manda, don Teuco, nos manda, sí, ¿cómo nos no? manda el detalle de la fecha, los lugares, inclusive. Les mando la fecha, los lugares, la nómina de artistas. Claro, así podemos difundir, e inclusive, que en una grabación que podemos retransmitir, también la mandan para la radio. Así, hoy no está Federico García Blaya, pero tenemos un gran melómano con nosotros, que es Federico García Blaya.
gran conocedor de la música nacional, que nos puede ayudar a difundir lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, sí, y además acompañar con audios que pueden grabar ustedes o los convocantes en cada una de las provincias diciendo tal día se hace tal cosa, los invitamos. Digo, cuenten con eso, porque el espacio radial está para eso, ¿eh? Cuenten con eso. Voy a comunicar a los organizadores de los festivales de acá de la provincia que se comuniquen directamente con ustedes, entonces. Sí, sí. Y les agradezco profundamente porque la difusión a veces se ve coartada por cortada e interrumpida por intereses de espurios de no, sí, hay medios que no se atreven a difundir esto porque tienen miedo de perder algún anunciante o porque tienen temor de enfrentarse con un gobernador o con un... Acá no tenemos ese tipo de miedo porque tampoco tenemos anunciantes de esas características que nos censuren lo que decimos. Así que tenemos total libertad en serio para decir y difundir todas estas cuestiones. Es más, forma parte de nuestra militancia comunicacional difundir todo esto, Teuco. Estamos hablando con Teuco Castilla sobre esta... festivales que se van haciendo, que se van a hacer en todo el país, que empezaron en Toay, que se llaman Unidos Todos Bajo el Grito de la Tierra. Tú sabes que además que hay una cosa, todos estos artistas no están ni manipulados ni dirigidos por ningún sector político. Son argentinos puros, duros y claros, frente a una barbarie que los ofende al país y a todos los argentinos que vendrán también. Así que bueno, cuenten con nosotros. Y sería bueno, Mulnik, a ver si tenemos algún poema o algo que ilustre esto. Me imagino que teniendo dos poetas en el piso de la radio... ¿Algún? A ver, don Leopoldo Teuco Castilla, lo estamos invitando a que, bueno, nos regale algún poema antes que se nos termine el tiempo. Bueno, les voy a leer un poema. Un poema que viene al caso. Se mutió. Debes haber tocado. Se mutió, Teuco. A ver, Teuco, si podemos escucharte. Perdón. Ahí pues te recuperamos, vamos. Sí, resulta que acaban de incendiar el Amazonas, el humo de ese enorme incendio devastando esa selva maravillosa. Llega ahora hasta aquí, hasta la Argentina. Les voy a leer un poema para que vean ustedes la hermosura de lo que están destruyendo estos bárbaros. Ese poema se llama Selva Inundada, que está en un libro mío, se llama Guarán. Guarán es el ibis escarlata, un ave hermosa que anda por ahí, por el costado del Amazonas. Y este poema que se llama Selva Inundada habla de cuando suben las aguas 4 o 5 metros sobre la tierra y qué pasa con las criaturas de ahí. El tambaquí, el tucunaré, las pirañas, cazan alguaciles y escarabajos en la copa de los árboles. La inundación le comió a la selva, la sombra y el habla. Las especies mutan, la anaconda amniótica se ajaguara, las nervaduras sumergidas membranan los murciélagos por el tronco del umbaúba. Emigra un tropel de pálidos venados. Solo las hormigas anidan inexpugnables en su meteoro de saliva y rabia. La superficie se desampara y detiene el Amazonas para que mueva el pez buey su pozo sonámbulo. Vuelva al monte la leña hambrienta del yacaré y al ojo fetal del planeta, el círculo de la victoria regia. Todos los ciclos fundidos en el torrente inmóvil,
los segundos del colibrí, el minuto del insecto, la hora desolada de los peces, la eternidad mendiga del perezoso, hasta que haga pie la selva y un guarán con un golpe de sangre anuncie que perdió su doncellez la tierra, desnuda y abierta como una orquídea en la hembra luz de su edad de oro. Muy lindo. Muy lindo. Esas maravillas están destruyendo. Sí, y vos sabés, Teuco, que está bueno que lo podamos decir así en poesía, porque a mí me daba mucho bronca los medios de comunicación la semana pasada, cuando vino la nube de humo, lo que distorsionaba la información al decirse, sí, es un humo que viene de Bolivia, es un humo que viene... Pero no se explicaba el porqué de la existencia de ese humo, y realmente dolía, porque yo no puedo entender que los periodistas no tengan curiosidad de saber por qué se producían esos incendios y dónde se estaban produciendo y qué daño estaban haciendo, como bien lo cuenta tu poesía, todo lo que va destruyendo ese modelo económico del extractivismo, ¿no? Y de incendian campos para sembrar después. Pero no solo eso. No es extraño que sea la Amazonas y que sea la Argentina, porque tanto en el Amazonas, en Brasil, como en la Argentina, son las dos más grandes reservas de agua dulce del mundo. Claro. Le tienen echada la vista el imperio, y la vista y las garras. Bueno, en este diálogo poético con el amigo Teuco, Teuco, te leo especial para vos, te dedico a la lectura. Una parte de Amazonia Visto. Tengo un libro que escribí que estando en Brasil, en plena quema de la selva, ¿no? Después te lo mando, tal vez alguien quiera leerlo en alguno de los festivales, algo de esto. ¿Cómo no tienen participación total ustedes en los festivales? Y le digo esto, una pequeña parte de este libro que dice, he visto, el libro se llama Amazonia Visto, he visto, la selva palpitando como un tambor de sangre, la selva abierta como un amor inesperado, la selva en grito como un río enceguecido, un río sin cauce como caballos de piedra huyendo espantados hacia reinos diferentes. He visto frentes humedecidas por un sudor muy antiguo, noches alumbrando verdes melodías y el espesor de los sueños en los campos partidos. He visto niños jugando como juegan los niños. He visto niños sonriendo como sonríen los niños. He visto niños trabajando como trabajan los niños, jugando que son grandes, con las vidas en la mano. He visto árboles, árboles abatidos como abuelos centenarios, árboles en carne viva como reyes solitarios, árboles suplicando la llegada de otros cielos. He visto la tierra en cenizas, derrotada hasta el horizonte, la tierra madre, la tierra novia, la procreadora del canto y de los huesos, de las voces y de los peces, la tierra avergonzada sin rostro para las flores. Esto te lo regalo en este momento radial, querido amigo Teuco, y se lo voy a regalar a los amigos del festival. Muchas gracias, lo vamos a divulgar por todos lados. Que lo difundan. Porque vale la pena crear conciencia sobre esto. Ah. ¿Tiene algún poema más para regalarme, amigo Teuco? Bueno, te voy a regalar, ya que estamos con los árboles, te voy a regalar o no lo sé. Y a los oyentes también le regalamos a todos. Un poema que se llama, que está en un libro mío que se llama Manada, y que cuenta cómo llegaron los árboles a la tierra. Dice: el que se lleva, tiene una cápita que dice, el que se lleva su tierra no llega nunca.
ebria de biología entre los estertores de la galaxia, era el único planeta que cantaba. Perdón, 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 me he equivocado de pueblo. Aquí está, sucede, perdón. Sucede, sucede. No, no, tiene una cápita que dice: éramos la misma criatura cautiva de formas esperanzadas. Unido de temporales en la energía y dentro el árbol entero descendiendo hacia el planeta como una lámpara. No son, todavía no son las hojas, la rama y la semilla, pero levita, se balancea de felicidad, baja como los copos de nieve con los párpados cerrados sobre su geometría. Y con él todos los latidos que ofuscarán la rosa, los instantes que caen del jazmín, el sigilo del líquen, el pavor de la hiedra, el silbo del bambú y el musgo sordomudo. Flotan altísimos los pastizales lloradores, unánime el cardón, la santa bárbara de oro del maíz, exacta la música de la brisna, y en el algarrobo la salamanca del rayo. Cuando los vegetales llegaron a la tierra, el agua no conocía a nadie. Hace mucho que hablan entre ellos, con miedo en las raíces, hablan de irse. Volverán a la luz, encelados, suntuosos, como el viaje nupcial de las abejas, a la misma luz que entenebra el planeta. Muy bueno, muy bueno. Amigo Picone, ¿sabes una cosa que me olvidé? No solamente me precipité en la presentación, me olvidé de disculpar a nuestra querida Romina Funes, que me escribió que tiene que salir de viaje, de gira. Ella va, viaja, no sé por dónde, vuela. A Perú me parece que se iba. Sí, así que me dijo, disculpame José, disculpame con el amigo Teuco, con el amigo Picone, pero no voy a poder estar en el programa. Y mira que lo digo al final, pero bueno, querida Romina, por lo menos me acordé al final. No, muy bien. Teuco, ¿tenés por ahí cuál es el próximo encuentro? ¿Lo tenés anotado por ahí? Así ya lo anunciamos también. El próximo es en Santa Rosa, en La Pampa, el 22 de septiembre. Lo sigue San Luis en Merlo el 28 de septiembre, Villa Dolores en Catamarca el mismo día, 28 de septiembre. Después Santiago del Estero el 4 de octubre, Rosario el 6 de octubre, Salta el 8 de octubre, Córdoba, bueno, ya no se van a acordar para qué les sigo, pero les digo. Córdoba, entonces el 22 es el próximo en Santa Rosa. Santa Rosa es el próximo. Y el otro en San Luis el 28 y hay varios que arrancan ahí. Y después en Villa Dolores, en Catamarca. Muy bien. El 28. El 28. Los dos el 28. Los dos últimos el 28. Muy bien. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo. Es la hora 11:59. La verdad que ha sido un gustazo. Me quedó mucho esa frase, cómo llegaron los árboles a la tierra y qué están discutiendo hoy esos árboles a través de sus raíces. Me gustó mucho esa figura, Teuco. Te agradezco todas las ideas y todo el esfuerzo que apoyamos con Mushnik de esta El Grito de la Tierra, los festivales que se van a hacer a lo largo y a lo ancho de todo el país. Te mando un abrazo y un gran agradecimiento, Teuco Castilla, y nos ponemos a disposición. El grito de todo lo del Grito de la Tierra, a la generosidad y disposición de ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, querido Teuco, por haber participado, y seguimos en la lucha, solidarios humanos. Gracias, Pepe, igualmente. Un gran abrazo. Abrazo, abrazo. Chau, chau. Y nos estamos yendo, volvemos mañana, que tampoco va a estar Federico, pero vamos a estar con Aileen haciendo Salir por Arriba y En el Laberinto. Nos despedimos, le agradecemos a Aileen todo el esfuerzo y el agradecimiento para José y Teuco Castilla de este hermoso programa en defensa y a favor del grito, para difundir el grito de la tierra. Nos pasa la grabación después igual. Sí, difundimos. Para que podamos difundir. Dale, un abrazo grande.
hasta ustedes, hasta la semana que viene. Mucho éxito en los encuentros de Santa Rosa, San Luis y Catamarca. Un abrazo. Mandamos la grabación. Nos vamos.